Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por De Frente FM.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. En vivo por radio y televisión, señores. Contento, feliz, agradecido de Dios. Hoy tenemos sorpresa para cada uno de ustedes. Como habíamos anunciado, estará con nosotros el próximo presidente y candidato independiente de la República Dominicana, el licenciado Ranfi Domínguez Trujillo. Ya está aquí como siempre, con la puntualidad, un político que tiene todo lo que los políticos de aquí, los políticos internacionales, que es la puntualidad. La verdad que nos sentimos orgullosos, ya está con su equipo, todo el personal de Ranfi, toda la seguridad, y la verdad que nos sentimos muy, muy contentos y muy agradecidos de Dios. Hoy tuvimos un encuentro histórico en la oficina del concejal del reverendo Rubén Díaz, un almuerzo en la cual conversaron un sinnúmero de pastores, ministros de iglesia, comunicadores, la prensa estuvo ahí presente con ese conversatorio entre el licenciado Ranfi Domínguez Trujillo y el concejal, el reverendo Rubén Díaz, próximo congresista. Es para Washington que vamos, con la ayuda de Dios. Ese va a ser el vocero de cada uno de nosotros los dominicanos. Señores, en los años 90 había un vocero que era de la raza afroamericana. Era Charlie Rangel. Era el defensor, era el vocero de nosotros allá en Washington, de los dominicanos. Charlie duró como 44 años siendo senador, siendo congresista. Y la verdad que nos sentimos orgullosos del trabajo realizado por Charlie Rangel a favor de esta comunidad. Ahora tenemos por primera vez un dominicano, que es Adriano Espaillat, y vamos a tener un puertorriqueño, pero que ya nosotros lo hemos bautizado como Serie 23, que es de San Pedro de Macorís. El concejal, el reverendo Rubén Díaz, en cada uno de los problemas de la República Dominicana, ahí está Rubén Díaz haciendo telemaratón, buscando comida, buscando medicamentos. Recuerdo ese gran telemaratón que hicimos cuando la tormenta de Puerto Plata, en la cual colectamos alrededor de 7 u 8 furgones y lo mandamos allá a Puerto Plata, medicamentos, bajo un aguacero. Estábamos ahí con el concejal y reverendo Rubén Díaz buscando para nosotros los dominicanos. Así es que nosotros tenemos un compromiso, cada uno de los dominicanos, por este hombre que da
a todas las comunidades, a cambio de nada, le hace un abrazo dominicano, hace un abrazo puertorriqueño, hace un abrazo para los mexicanos, hace un abrazo para todo el mundo, porque Rubén Díaz es de todo. Mañana, hablando del concejal Rubén Díaz, los taxistas, atención taxistas, Pedro Aguiar, presidente de la coalición de taxistas, te hace un llamado de 5 a 7 de la tarde, allá en la Plaza Humanitaria, cerca del camión de Alejandro, estará ahí el concejal, el reverendo Rubén Díaz, recibiéndolo a ustedes y recibiendo el apoyo de cada uno de los taxistas. Así es que no se quede un taxista mañana de 5 a 7 en la Plaza Humanitaria, donde está el camión de Alejandro, donde vamos a comer nosotros, los hombres del pueblo, los taxistas, a darle un abrazo, a darle un apoyo al concejal y reverendo Rubén Díaz. Así es que tenemos ese compromiso todos con el concejal y reverendo Rubén Díaz, todos los taxistas. Y hablando de los taxistas, recuerdo que en el año 2014, cuando mi amigo el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo comenzó este proyecto, le hicimos una actividad en el Tinalao con más de 1,000 taxistas, casa llena, y ahí comenzó este proyecto, el proyecto de Ramfi Domínguez Trujillo con la comunidad taxista. Vamos a un pequeño corte comercial que ya está por aquí. La gente ya está llamando telefónicamente, todo el mundo. Ya está el candidato independiente, Ramfi Domínguez Trujillo. No quiere compromiso con la clase económica, con la clase política, porque él quiere hacer un gobierno en la que se le devuelva la democracia al pueblo dominicano. Ahí dentro de la comitiva que acompaña al licenciado Ramfi Domínguez Trujillo está el empresario Cirilo Mata, presidente del sector eterno, un hombre que tiene una actividad mañana histórica en el Lehman Center, en la cual nosotros le pedimos a cada uno de ustedes que no falten, que estén ahí, porque mañana vienen cosas importantes para esta comunidad. Así es que vamos a llenar eso ahí, ahí va a estar como invitado especial el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo, va a estar todo el que se sienta verdaderamente ser dominicano. Tenemos que darle ese apoyo a esta comunidad. Va a estar Rubí Pérez, va a estar también el Jeffrey y el acordeón con Fidelina Pascual. Hoy vamos a hablar también de ese recibimiento histórico que le dieron al licenciado Ramfi Domínguez Trujillo anoche en el aeropuerto Kennedy. La verdad que tuvo que ir las autoridades, tuvieron que ir la policía, porque eso se llenó. Hay que ser sincero, esta es la verdad hablada. Muchas personas me dicen, Pedro, tú estás fanatizado con Ramfi Trujillo. No, yo no puedo hablar mentira. Va a Salcedo y llena, va a La Vega y llena, viene aquí y llena. Y yo no puedo decir una cosa que no sea la verdad. Esa es la realidad. Gústelo o no le guste usted, Ramfi, donde quiera que va, tiene una multitud, porque tiene un imán. Y yo siempre lo he dicho, los Domínguez tienen esa cualidad. Usted ve Hipólito, usted no le puede gustar a Hipólito, pero Hipólito es un hombre que donde llega papá, todo el mundo le ve encima. Y eso mismo, su primo, el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo, también tiene ese imán que tienen los Domínguez. Vamos a comerciales y en breve volvemos. Adelante, estudio, con los comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Tostones con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea Don Filo. Mangú, aguacate, salami checo y queso jero. Con el longaniza de Cibao que yo me la merezco. Los gritos de Indubeca pa' volarme arenquelami. De eso suma su salami Indubeca Primo Head. Delicioso el sándwich con jamonada de Don Pedro con Cibao Chicken o Cibao Turkey Breast. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao mi lo hace como es. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad.
baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. El sábado 18 de mayo, 8 de la noche, Noche Folclórica Dominicana, en Lehman Center for the Performing Arts, la voz más alta del merengue, Rubby Pérez. Tú vas a volar. Tu canta lindo, el Jeffrey. El merengue típico de Fidelina Pascual. Invitado especial, Ramfis Domínguez Trujillo. Para información, 347-965-5297. En el Boss Office de LehmanCenter.org o llamando al 718-960-8833. Precios populares desde $45. De venta en la base de taxi Old Town, Unicar y Agape. Además, en el Lehman Center y en la página de internet LehmanCenter.org. Atención, presta mucha atención. Si vives en Patterson, en Rockaway o su alrededor, tienes una gran oportunidad de empleo muy bien remunerado. Sibaomi Products se está expandiendo, por lo tanto crecen también las oportunidades de empleo en nuestra nueva localidad de Rockaway, New Jersey. Ahora mismo estamos contratando choferes con licencias CDL, A y B, mecánicos y personal de mantenimiento, operadores de caldera con certificación de presión sello negro, operadores de montacargas y personal de almacén. Todo esto con salarios competitivos y paquetes completos de beneficios. Llama ahora mismo al 718-993-5072 y di que viste este comercial en Canal América. Aprovecha esta gran oportunidad de trabajar en la empresa líder en productos cárnicos, Sibao Meat Products. Tradición de calidad. Pues bien, señores, ya está aquí con nosotros en su casa, en su programa, en el 2014, aquí en La Verdad Hablada, en el 2014, nosotros le dimos la entrevista al licenciado Ramfis Domínguez Trujillo, y la verdad que ese cariño, ese afecto se ha mantenido y ese respeto por todos los años. Y me siento contento, me siento orgulloso de estar aquí en La Verdad Hablada una vez más. Mi amigo, mi hermano, Ramfis Domínguez Trujillo. Qué Pedro, placer, qué hermano. Qué gusto, hermano. Gusto yo digo mío. Y lo mantengo que cuando quiera Pedro Aguiar algo de Ramfis Domínguez Trujillo, siempre lo va a tener, porque cuando nosotros empezamos, siempre fue una persona incondicional, desinteresada, con unos consejos sanos, un amigo de verdad. Entonces, esta relación que nosotros tenemos trasciende la política, trasciende ya la cotidianidad dominicana y es una hermandad, es una amistad, Pedro. Eso, y me siento aquí en casa. Así bueno, siéntete como en tu sí, casa. Sí, sí, así me Vamos siento. A entrar inmediatamente en materia. Sorprendido. Yo no estaba sorprendido, pero la comunidad sorprendida. Tenía como 6 meses que no venía aquí a Nueva York, tu casa, donde tú naciste. Ay, yo sí. Digo que tenemos un orgullo nosotros, los neoyorquinos, porque tú le vas a abrir las puertas a nuestros nietos, a nuestros hijos, para que puedan ser presidente y llevar sus conocimientos a la República Dominicana. Ay, y vamos sí. a tener el primer neoyorquino presidente de la República Dominicana, el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo. Ese recibimiento en tu tierra. En tu tierra, ¿cómo te sentiste anoche? Dime. De verdad que te digo, Pedro, yo me sorprendí. No deja de sorprenderme, porque cuando uno llega y le dan tantas demostraciones de aprecio, de cariño, un despliegue realmente de apoyo, y eso es extraordinario. Yo lo recibo con tanta humildad, porque yo digo que esas son la gente que han hecho de este proyecto realmente algo tan agradable. Porque la política es dura, pero cuando tú tienes ese tipo de apoyo, ese nivel de consentimiento de la gente, se hace todo tan sencillo. Y anoche la verdad que fue extraordinario. No hay, yo vi un perico ripiado ahí, acordeón, música ripiado, y cosas. La gente digo, sabe, pero ven acá, ¿y esto? La gente sabe que me gusta mi merenguito, ¿qué puedo decir? Y pues, yo me siento tan a gusto, fue tan bonito. Y bandera, mira, mucha yo le digo, bandera, sí, yo le digo a todo el mundo, a mí no me importa que tengan fotos de Ramfis Domínguez Trujillo ni de Ramfis presidente. Yo lo que quiero es que me llenen donde quiera que yo voy de bandera dominicana. Eso porque se es llama, lo que me llena. Un verdadero nacionalista. Eso es lo que a mí me gusta. Me dijeron el amigo Cirilo, que es el presidente del sector eterno. Así de tu proyecto, es. El empresario Cirilo Mata.
me dijo que la policía, porque fueron cuando era tanta persona que se sorprendieron y fueron a protegerte porque no sabían qué era lo que estaba pasando allí. Cuéntame algo de ese respecto. Ellos no sabían si me iban a guindar, si me iban a quemar o si era para darme besos y abrazos. Y ahí fueron de una vez cuando se dieron cuenta que yo le estaba dando besos y abrazos a todo el mundo. Y dijeron ahí, bueno, sálganse que aquí hay mucha gente. Para afuera, hagan lo que quieran afuera. Y así fue, pero fue tan lindo. Y entonces ellos se quedaron con nosotros. Y duramos un ratico afuera con toda esa gente, le dirigimos un par de palabras, ellos a mí también, hablaron de todo lo que está pasando en el país y les dije, mira, esta es la oportunidad de nosotros los dominicanos aglutinarnos todos, empoderarnos y echar este pleito por la patria, porque las elecciones del 2020 son unas elecciones muy difíciles para la patria, donde vamos a tomar una decisión si vamos a elegir una democracia sana y salva o una dictadura que es lo que tenemos de partido. ¿Cómo fue que usted dijo? ¿Cómo fue que usted dijo? Una democracia sana y una dictadura. Y una dictadura. En el 20, hay que definir eso. Claro, nosotros tenemos un partido. ¿Y usted considera que en República hay una dictadura? Sin lugar a duda, Pedro, aquí estamos hablando de una dictadura de partidos, simple y sencillamente porque vemos que el presidente de la República controla los cuatro poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, el legislativo, el sistema de justicia y asimismo el cuarto poder que es la prensa. Cuando uno ve, por ejemplo, nosotros hicimos una denuncia hace dos semanas. ¿Qué denuncia hicieron? Una denuncia que hicimos sobre el proyecto de 911 de la República Dominicana, el sistema 911, donde el ministro de la presidencia, Montalvo, tenía una persona que estaba comprando influencia y exigiéndole a los contratistas de ese proyecto que le pagaran un dinero para poder respetar las licitaciones públicas en el país. Y lo sustentamos. ¿Con nombre y apellido? Claro, con nombre y apellido, Pedro Montalvo y un agente de Pedro Montalvo. Expusimos mensajes de WhatsApp pidiendo dinero, documentos de la presidencia y todo. Y se le hizo caso mismo. Debo decir, Pedro, que durante la rueda de prensa, porque un canal lo estaba cubriendo en vivo, y parece que alguien llamó a los medios de comunicación y se empezaron a parar uno por uno y a irse de la rueda de prensa. Una cosa impresionante, nunca me había pasado eso. Y la cobertura, incluso periódicos responsablemente decían, no, es que es una acusación muy fuerte. Y no lo publicaron. Una cosa increíble. Hacían en la República Dominicana. Sí, es un asunto muy triste. Pero vamos a seguir haciendo denuncias, vamos a seguir exponiendo esos casos de corrupción porque el pueblo tiene que saber. Y de no hacerle caso allá, vamos a someterlo aquí. Es un caso que nosotros vamos a abrir aquí en los Estados Unidos. Esto es primicia, ¿cómo es? Sí, repíteme eso. El caso ese de 911 sí. Ya se hizo por eso. Lo civil aquí en el estado en el estado de la Florida. Y asimismo se va a llevar a cabo una querella federal en contra del gobierno dominicano, porque aquí la corrupción se tiene que... Digo, allá en República Dominicana, la corrupción... Hace tanto tiempo que salgo que no me luce decir, no, aquí, allá... No, ya tú estás hablando puro dominicano. Dominicano. ¿Tú crees que está en Santiago ahora? Allá. Entonces, allá en República Dominicana tenemos que frenar la corrupción y la única forma es no solo haciendo quejas, diciendo esto, diciendo lo otro, sino accionando para que eso sea posible. Ramfi, se está hablando en este programa la semana pasada. Yo recibí una comunicación en la cual un descendiente de la familia Mirabal decía y llamaba a la alcaldesa, la criticaba y le decía que él no estaba de acuerdo, que usted lo declararan persona no grata en la provincia de María Trinidad Sánchez. Y entonces nosotros comentamos eso aquí, pusimos el acto en la cual estaba un acto masivo. Y de la República Dominicana nos llamaron de una emisora muy prestigiosa del país, mi amigo Daniel Archiva, para preguntarme si eso era una realidad. La alcaldesa de Salcedo llamó al programa y admitió que sí, que el licenciado Jorge Eliu Mirabal le había enviado la correspondencia, pero dijo ahí mismo como que eso era como que no era, que era una cosita, que no era una persona de importancia de los Mirabal. Y todo el mundo dijo que no, que era una persona que era sobrino, creo que de Minú, y recibió ese apoyo. Hábleme real y efectivamente sobre eso que sucedió. Y usted también sea testigo que en este programa La Verdad Hablada no inventamos. No, decimos las cosas como son y por eso leímos esa carta. Y estábamos seguros de que eso había sucedido. ¿Qué más que usted para confirmar eso? Mire, le voy a decir,
porque muchas cosas se han dicho de ese caso. Jorge Eliú Mirabal es el candidato nuestro a síndico. Atención, Nueva York. De Salcedo. No solo que es el candidato de nosotros a síndico en Salcedo, sino que es familia directa de las hermanas Mirabal. Su padre, Fellito Mirabal, era primo hermano de las hermanas Mirabal. O sea, que no era como dijo la alcaldesa. Lo que pasa es que la alcaldesa tiene que cubrirse en salud, como decimos. La alcaldesa, que pertenece al PRD, que es ya lo mismo que el PLD, tiene incluso una hermana que está ganando 25 mil pesos en la alcaldía, que no trabaja, sino que vive aquí en los Estados Unidos. O sea, que es una persona que se ha acostumbrado al sistema este político, es una persona que no tiene ningún tipo de trayectoria, que tiene una gestión pésima allá en Salcedo y que lo único que ha buscado ahora es tratar de sonar un poquito con Ramfi Domínguez Trujillo, molestada porque la gente decía que yo no iba a ir a la provincia, que no me atrevía a pisar la provincia hermana Mirabal, que no iba a ir a Salcedo, que esa actividad no iba a ser concurrida, que iban a tener dos o tres pelagatos y que realmente ese era un asunto de bulta y mucha espuma. Ahí le demostramos, llenando una sala con 1.500 personas que estaban ahí de Salcedo y de la provincia hermana Mirabal. La gente incluso dijo que teníamos guagua llena de gente. Señores, nosotros llevamos dos o tres guaguas de Villatrina, de Villatapia, de Tenares, de la misma provincia, que querían ir a esas actividades sin cobrar un centavo porque nosotros no le pagamos a nadie. Y fue una actividad maravillosa. Ella decía que usted fue a esa misa de manera improvisada, que el párroco, que el sacerdote no lo había invitado, pero llamaron gente de allá, de la misma iglesia, y dijeron que el padre había dicho dos semanas antes que ahí iba a estar como invitado Ramfi Domínguez Trujillo. Eso sí. ¿Qué de verdad? Eso se dio con dos semanas de antelación, y el día antes un equipo de nosotros fue a la iglesia, e incluso muchas personas, no sé si será cierto o no, pero dijeron que la iglesia se llenó porque yo iba a esa misa. Nosotros fuimos, participamos. Yo voy a misa todos los domingos. Esto no fue un ejercicio publicitario. Yo donde quiera que voy, y claro está que ahora estamos recorriendo los 158 municipios y todos los domingos nos encontramos en diferentes partes del país. Yo he ido a misa en casi todas las provincias allá, porque yo no falto a misa. Amén. Yo no falto a misa. Yo voy donde quiera que yo estoy y la gente sabe ya. Actividades del domingo, tenemos que buscar el espacio para ir a misa. Esa fue la misa que se dio allá en la provincia, en Salcedo. Asistimos a la misa muy normalmente. Me ofrecieron incluso hacer una ofrenda. La hice en la iglesia y fui partícipe. Y lo mejor es que al salir de la iglesia, al concluir el servicio, no me dejaban salir la gente saludándome y pidiendo fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y niños saludándome. Nosotros tenemos un video que producimos de ese día, de mi participación en la misa, y fue lindísimo ver todos esos niños que se me acercaban, padres, jóvenes que decían, Ramfi, estamos con usted, estamos con usted. Los policías locales también, todo el mundo. Fue maravilloso. No recibí ni una sola persona que me atacara, no vi ningún tipo de animadversión. Todo fue muy positivo. Fue lindísimo, fue una experiencia maravillosa. Una pregunta, Ramfi. ¿Tú eres guapo por los Domínguez o por los Trujillo? Porque no era fácil meterse ahí, a esa provincia Mirabal, como usted se metió. Porque usted no sabía que iba a recibir ese apoyo tan grande de la comunidad, un pueblo que usted sabe que ahí, de ahí son la hermana Mirabal. Sí, mira, Pedro, yo te digo, yo no sé si seré guapo, yo sí sé que tenemos un proyecto que tenemos que realizar, que llevar a cabo, y es por mi país, es por mi gente. Yo me he metido donde quiera, me he metido en los barrios más calientes, sí, a caminar. Dios contigo. Sí, yo tengo mucha fe. Yo digo, señores, vamos por el país y todo va a caer como tiene que caer. Bueno, excelente, excelente. Entonces, confirmado que el familia de los Mirabal. Sí, no, y no solo eso, como si fuera poco, porque entonces desde que salió la alcaldesa a decir que no, que eso era, que ahí salió otro Mirabal que se llama Lucas Mirabal, que es un dirigente de nosotros, y salió, hizo un video y dijo, yo soy Lucas Mirabal, también familia de las hermanas Mirabal, y yo apoyo a Ramfi Domínguez Trujillo, Ramfi Mirabal de Santo Domingo Este. Vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer un pequeño corte comercial que tenemos que facturar. Y en breve seguimos con esta importantísima entrevista con el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Adelante, estudio, con los comerciales.
Comodidad, rapidez, distinción son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar, Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Aparta Hotel Doña Reina, ubicado en La Caleta, sector Valiente, a 5 minutos del aeropuerto Las Américas. Cómodos apartamentos de 3 dormitorios, amueblados de un todo para el disfrute de usted y su familia. Contamos con piscina jacuzzi, planta eléctrica, aire en todos los dormitorios, parqueo y un servicio de primera. Venga con su familia y disfrute de una estadía memorable. Para contactarnos puede llamar en Nueva York al teléfono 646-322-6710 y en Santo Domingo al teléfono 809-516-9302. Nuestros precios son competitivos. Esperamos su visita. Si quieres viajar seguro, viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas de Nueva York y zonas aledañas, les invito a que me acompañen a compartir una noche folclórica dominicana en el Lehman Center del Bronx el próximo 18 de mayo a las 8 de la noche. Estaremos disfrutando de la buena música de Ruby Pérez. No debí quererte siempre, era, porque ahora tengo la pena. El Jeffrey. Mi tierra tiene. Como la tierra caliente. Y el merengue típico de Fidelina Pascual. Enamoré, ay, enamoré, tomamos ya así, no me van a tener. Acompañados todos por un ballet folclórico dominicano. Ven con nosotros para que disfrutemos esta noche maravillosa, a ritmo de merengue y apoyando nuestra cultura y nuestra dominicanidad. No faltes. Precios populares desde $45 de venta en la base de taxi Old Town, Unicar y Agape. Además en el Lehman Center y en la página de internet lehmancenter.org. Atención, presta mucha atención. Si vives en Patterson, en Rockaway o su alrededor, tienes una gran oportunidad de empleo muy bien remunerado. Sibaomi Products se está expandiendo, por lo tanto crecen también las oportunidades de empleo en nuestra nueva localidad de Rockaway, New Jersey. Ahora mismo estamos contratando choferes con licencias CDL, A y B, mecánicos y personal de mantenimiento, operadores de caldera con certificación de presión sello negro, operadores de montacargas y personal de almacén. Todo esto con salarios competitivos y paquetes completos de beneficios. Llama ahora mismo al 718-993-5072 y di que viste este comercial en Canal América. Aprovecha esta gran oportunidad de trabajar en la empresa líder en productos cárnicos, Sibaomi Products. Tradición de calidad. Seguimos con este programazo de hoy. Señores, los taxistas que me están llamando y me dicen, repite el número telefónico, Pedro Aguiar, 646-870-8207. 646-870-8237. Papel y lápiz, que ahorita vamos a abrir los teléfonos para que el pueblo hable con el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Licenciado, vamos a hablar. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue una sorpresa cuando nos enteramos de que usted había salido del PDI, del partido de Imael Reyes. Muchas personas lo vieron. Algo importante porque vio que usted no está comprometido con nadie, otros lo vieron mal, pero aquí en La Verdad Hablada, como este programa, ¿qué pasó? ¿Cuál fue? ¿Por qué usted tomó esa determinación de separarse o dejar su candidatura con el PDI?
Mira, el problema es, Pedro, y tú sabes mejor que nadie, cuando nosotros empezamos este proyecto, fue un proyecto que se hizo de la mano del pueblo, un proyecto que yo siempre dije iba a luchar para mantener su pulcritud, su esencia, su transparencia. Nosotros eso no lo podíamos jugar con nadie. Cuando el PDI se nos acercó, nos hicieron una serie de promesas, que se iba a hacer esto, que se iba a hacer lo otro, con un discurso totalmente diferente a lo que fue en lo práctico. Y yo en ese momento, cuando vi ese despliegue de incoherencias dentro de esa organización, yo siempre he dicho que el aceite y el vinagre no se mezclan. Entonces tomé la decisión y dije, mira, este proyecto es un proyecto de Dios, nosotros no podemos dejarlo en manos de nadie, ni dejarlo abierto así a que venga alguien a querer jugar con el padrón, a vendérselo un partido, otro partido, y es un partido que ha sido un partido bisagra. Lamentablemente es un partido que no tiene un norte ideológico ni tan siquiera, porque han ido de Hipólito al PRD, después a Luis al PRD, al PLD con Danilo Medina, al PLD con Leonel Fernández. Entonces, ¿cuál es el norte ideológico? No lo tiene. Y al ver que carecía de ese norte ideológico, un partido que no tenía programa de gobierno, porque el programa de gobierno que ellos incluso han asumido es el mío, y utilizando el discurso mío ahora, entonces yo dije, señores, tenemos que salvaguardar la integridad de este proyecto, y la única forma es tomando una decisión que no se tomó a la ligera, sino que se sopesó, pero uno tenía que decir, bueno, ¿qué permitimos? Que se caiga el proyecto por completo si seguimos como vamos, o rescatar lo que tenemos. Lo que no sabía yo es que al salir de ese proyecto, que el 95% de la dirigencia, que era nuestra de todas formas, porque es un partido que sacó 6.300 votos, un partido bastante insignificante, que hoy debe tener un poco menos de 6.000 y pico de personas, lamentablemente, porque el 95% de la dirigencia entró al partido y salió ahora. Como le digo, yo agradezco el hecho de que él intentara, y le agradezco a Ismael Reyes por abrirnos la puerta, lo que la tenía que haber abierto completamente para demostrar realmente una transparencia inequívoca. Pero realmente ahí hubo muchos rejuegos, hubo muchas cosas que nosotros no comulgábamos con ellos, y tuvimos que tomar esa decisión y decir, mira, es mejor ir independiente. Y debo confesar que al momento de hacerlo no sabía la aceptación que iba a haber, pero empresarios, personas que no querían incursionar en la política dijeron, ahora sí nos vamos contigo, porque se dan cuenta que nosotros estamos dispuestos a dejar el cuero en la calle, que estamos dispuestos a dar el todo por este proyecto, y que no vamos a permitir ni que jueguen con nosotros ni que jueguen con nuestros adeptos. He escuchado algunos expertos que dicen que para la candidatura independiente se necesita un movimiento o una agrupación política, y que ya ha pasado el tiempo de la agrupación política. Correcto. Que dice la ley. Entonces, ¿cómo es posible que Ramfi Domínguez Trujillo pueda decir que va como candidato independiente? Explícale eso a Nueva York y mira, al mundo. Para que tú sepas, lo que exige la ley 1519 de régimen electoral es un 2% del electorado en la demarcación a la que uno está aspirando, en este caso, más o menos 120.000 votos o empadronamiento. Ya nosotros tenemos por encima de las 300.000 personas inscritas en nuestro proyecto electoral. O sea que por ese lado cumplimos. Exigen un programa de gobierno, que también lo tenemos, y exigen entonces una oficina principal. Y más allá de eso, entonces, una agrupación o un movimiento. Nosotros tenemos tres movimientos diferentes que nos han apoyado y se han dicho, mira, reconocidos ya por reconocido, la Junta. Reconocidos, te iba a decir. Reconocidos por movimiento la Junta. Movimiento reconocido. Que han dicho, mira, Ramfi, esta es tu plataforma, escoge cuál es que tú quieres. Entonces, nosotros no hemos tomado esa decisión aún, pero ya tenemos tres movimientos y otros más que se han ido adhiriendo en estos días y van a seguir aglutinándose en este proyecto. Más debo decir, Pedro, porque yo soy una persona que habla claro, aunque no puedo divulgar algunas informaciones. Esta es la verdad hablada aquí, este sí, es tu programa. No, yo, aquí yo tú no más tiras primicia, ¿eh? Yo te voy a dar... Te pregunto que todo Nueva York, oye bien, todo Nueva York te está escuchando. Te apuesto, oye bien, la última entrevista que usted tuvo aquí, en YouTube, vamos... Por los cientos de miles, y vamos lejos, y en Facebook, en todos lados. Yo lo sé. Porque este programa es el más visto aquí en Nueva York. Yo lo sé. Así que tira primicia, aquí no tenga miedo. Lo que voy a decir es que en las próximas tres semanas, atención, Nueva York, para todos los que tengan esa preocupación,
vamos a dejar muy claro que vamos a recoger todos nuestros candidatos y los vamos a llevar todos bajo una misma sombrilla, que vamos a hablar de eso muy pronto. Bueno, son muchas Francis, sorpresas. Otra mortificación que hay que, los expertos, claro, aquí los expertos dicen que Rafi Domínguez Trujillo, según el artículo 100, el dice que no puede ser candidato presidencial y que Rafi no va a ser candidato. Y eso todo el mundo, es un 90% de las personas lo ha aceptado. Y muchas personas se han aguantado, están un poquito indecisos, esperando esa solución. Yo digo que el día que eso explote, pues, que recojan. Que recojan. Mire, eso viene pronto, señores. El plazo de la Junta, debo decirlo, porque mucha gente me han dicho, Ramfi, ¿por qué es que no presentas la candidatura? Porque ya cuando tú despejes eso, ya vas a ver que todo el mundo va a estar contigo. Pero yo les digo a la gente que, mire, el plazo de la Junta, las puertas se abren el 27 de agosto. Es decir, que entre el 27 de agosto y el 27 de octubre es cuando se puede presentar oficialmente la candidatura. Entonces, hasta ese momento estamos amarrados de manos y pies. Sin embargo, debo decir, el artículo 20, y le exijo a todos que los lean, que le pido a todos ustedes que realmente tomen el momento de abrir la Constitución, que la pueden encontrar en línea, y van a ver que dice nacionalidad adquirida. Es decir, que en primer lugar yo no adquirí ninguna nacionalidad. Yo nací en los Estados Unidos por condición de exilio, que es totalmente diferente. Pero más allá de eso, a mí me faculta también pactos internacionales que dicen que una persona que nace porque no puede fuera de su país, porque su país se lo prohíbe o por condiciones de acoso político y ese tipo de situación, pues caen bajo la condición de diplomático. Y el diplomático, sin importar dónde nacen los hijos de un diplomático, siguen siendo del país de origen, por lo que yo soy dominicano de nacimiento y es por esa razón que a mí me dan el pasaporte a los 5 años de edad. Yo no tenía que hacerme dominicano. ¿Tú lo traes aquí, el pasaporte? Claro, yo lo enseñé aquí. Entonces yo tengo pasaporte desde los 5 años, pero más allá de eso debo decirle que yo pensaba que eran 2 de los candidatos que se están perfilando para el 2020 que tenían pasaporte norteamericano. El otro día me enteré que hay un tercero que tiene pasaporte, que nosotros lo vamos a divulgar más adelante también, pero hay 3 personas que tienen pasaporte, pero al único que no pueden encontrarle por ningún otro lado es a Ramfi Domínguez Trujillo. Y entonces ahí no se han inventado ese cuentico, pero ya van a ver, la Junta Central Electoral va a respetar nuestra Constitución y los pactos internacionales a los cuales nosotros somos firmantes. La candidatura nuestra no tiene ningún problema. Ramfi, pero una persona como usted, tan ocupada, un empresario tan dedicado, usted ha dejado todo para dedicarse a un proyecto político. Bueno, yo digo, ¿cómo, si tú no fueras candidato, cómo tú estarías perdiendo todo este tiempo que tú has metido en esto, sabiendo eso? O sea, eso es lo que yo me pregunto. Es lo mismo que yo le digo a la gente. Más allá de eso, Pedro, porque no solo es dejar, porque yo estoy enfocado plenamente en este ejercicio político, pero yo tengo que trabajar porque tengo 2 empresas allá en Miami que tengo que trabajar, y pese a que no estoy en Miami, pues yo la tengo que manejar. Yo empiezo a las 4 de la mañana, de 4 a 9, esas 5 horas se la dedico a los negocios, y a partir de las 9 de la mañana entonces empiezo la agenda política. O sea que yo tengo que pasarme 2 o 3 horas, que es lo único que me queda, para tratar de descansar en las noches, pero yo tengo mucho trabajo que hacer y yo no voy a perder mi tiempo ya con 49 años. En la candidatura independiente no se puede vender, es decir, no puede uno negociar una alianza. Segundo, no recibe dinero de la Junta. Y más allá de eso, yo siempre he dicho, con partido o sin partido, que nosotros no vamos a negociar una alianza con ningún partido simplemente para lograr obtener posiciones en un gobierno. Va a ser simplemente, en dado caso que se tenga que hacer, una alianza en aras de defender al país, nada más. Vamos a facturar y vamos a hablar un poco de tu proyecto o tu plan de gobierno que tú tienes para la República, para ofrecerle al pueblo dominicano. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que acaba de decir el gobernador del Banco Central, de que nuestro país tuvo un crecimiento económico de un 5.45. Tú que vienes de la República Dominicana y de recorrer todo el país, explícale a esta diáspora a ver si es verdad
que creció tanto y hay tantas personas que han salido de la pobreza en la República Dominicana. Pero vamos a facturar antes de vamos a facturar para bajar la sangre, la chin, ¿verdad? Adelante tuyo con los comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Mangú con cebolla, salami, checo y queso heo. Y le pones longaniza, Cibao Meat te la mereces. Delicioso sándwich con jamoneta Don Pedro. Con Cibao Chicken o Cibao Turkey Breast. La pio indubeca pa' volarme a Benkelari. Y de eso subo a su salami con indubeca Premium Home. Para cerrar una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos en la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Batata! Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. El sábado 18 de mayo, 8 de la noche, Noche Folclórica Dominicana, en Lehman Center for the Performing Arts, la voz más alta del merengue, Rubby Pérez. Tú vas a volar. Tú canta lindo, el Jeffrey. El merengue típico de Fidelina Pascual. Invitado especial, Ramfis Domínguez Trujillo. Para información 347-965-5297. En el Boss Office de LehmanCenter.org o llamando al 718-960-8833. Precios populares desde $45. De venta en la base de taxi Old Town, Unicar y Agape. Además, en el Lehman Center y en la página de internet lehmancenter.org. Señores, no se desesperen, que ahorita Rafi va a recibir la llamada. Señores, están congestionadas las líneas, gente llamando de Conérico, de Pensilvania, de New Jersey. Ahorita abrimos los teléfonos como la otra vez, tranquilo, que vamos a ver si hablamos con Jorge para que nos dé un tiempecito más. Aquí, porque una hora es muy poco para el licenciado Rafi Domínguez Trujillo. Rafi, el país más rico del mundo, no hay pobreza, en la región, el país que más ha crecido, un crecimiento económico más grande, 5.70, 5.45, acaba de decir el gobernador del Banco Central. Usted ha recorrido el país entero, porque usted ya lo vi por ahí, por la frontera, por Haití, por todos esos lados por ahí. Dígame si es verdad que hay tantas personas que han salido de la pobreza. Según Danilo Medina, gracias a él ya somos un país de clase media, una cosa increíble. Óigame, cuando uno oye esas expresiones, de verdad que a mí se me sube la sangre. Por eso dije antes el corte, a ver si se me baja la sangre un poco, porque verdaderamente es un insulto al pueblo dominicano. Lo primero es que hay una diferencia entre crecimiento económico y desarrollo. Excelente. El desarrollo del país está por el piso. Vemos que 49% del país usa letrina todavía. ¿Cómo? Así mismo es. Nueva York. Óigame, 49% del país con letrina, 42% del país no tiene suficiente para alimentarse. Hay un déficit habitacional de 1.500.000 viviendas. Solo el 13% del país, 1.600.000 personas tienen título universitario. Y ese es uno de los indicadores de clase. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de clase media? Nosotros somos un país tercermundista y hay que decirlo así. Si usted viaja a los campos, una cosa es Santiago o las grandes urbes, Santo Domingo, que usted ve que sí, absolutamente ha habido un desarrollo, ha habido un crecimiento económico y demás.
Pero ¿cómo podemos hablar también de crecimiento económico, Pedro, cuando todos los años nosotros le agregamos a la deuda pública un 15, un 17%? Habla un poco de eso, de la deuda pública del país. Mire, en el 2004, cuando sale Hipólito Mejía del poder, bueno, cuando entra Hipólito, encontró la deuda en 3 mil millones de dólares. Él la duplica y la lleva 6 mil millones de dólares para el 2004. Del 2004 al 2019, la deuda que nosotros exhibimos hoy ha crecido 46 mil millones de dólares, porque hoy se encuentra en 52 mil millones de dólares, sin contar los bonos que acaban de emitir de 1.400 millones de dólares. 52 mil millones de dólares es la deuda pública de la República Dominicana. Tanto así que del pastel, de todo el pastel del presupuesto nacional, 23,5% se va en servicio a la deuda pública. Es decir, que una cuarta parte del pastel se va en deuda pública y otra cuarta parte se va en corrupción. Entonces, ¿cómo un país puede funcionar utilizando solamente la mitad de su presupuesto? Eso es imposible. Con respecto a la deuda pública, ¿qué piensa hacer en un futuro gobierno Rafi Domínguez Trujillo? Porque esto es una situación sumamente difícil. Pues lo que usted está diciendo es cómo va a operar su gobierno si tiene que coger o casi el 52% del Producto Interno Bruto del país está en deuda. ¿Cómo usted va a manejar y cómo puede resolver ese problema? Porque ya el país no necesita gente de mucho discursito y muchas cosas. Necesita un buen gerente. Usted como gerente, ¿qué es lo que usted piensa hacer para resolver ese problema? Lo primero es que ya nosotros hemos hablado con algunas instituciones gubernamentales e internacionales o instituciones internacionales monetarias que han dicho que estarían en la disposición de refinanciar la deuda pública completa de la República Dominicana con una moratoria de 5 o 6 años. Entonces, ¿cuál es el plan de nosotros? Simple y sencillamente erradicar la corrupción, porque no te van a refinanciar nada si tú no metes a gente presa y modificas las leyes para que se pueda realmente manejar ese mal endémico en los estamentos del poder. Una vez que tú des prueba fehaciente de tu disposición de erradicar la corrupción, entonces el próximo paso es refinanciar la deuda pública con una moratoria de 5 o 6 años, es decir, que por 5 o 6 años no vamos a tener que pagarle nada a favor de esa deuda. Una deuda que se va a quedar ahí sin aumentar, sin acumular intereses, pero va a estar ahí en cierta forma en suspenso. ¿Qué vamos a hacer con ese 23,5 y ese 24%, es decir, casi la mitad del presupuesto? Invertirlo en el campo y en construir una economía más amplia, dinamizando todos los estamentos de la economía, fortaleciendo la agricultura, que hoy estamos desperdiciando 84% de las tierras hábiles. Es decir, estamos utilizando solamente el 16% de nuestra capacidad productiva agrícola. Vamos a ampliarlo, vamos a llevarlo al 100%. Y eso va a incidir en todos los demás aspectos de nuestra economía. Con eso vamos a multiplicar el Producto Interno Bruto por 200 o 300% y vamos a generar recursos nuevos para empezar a pagar la deuda pública, porque este círculo vicioso no podemos salir de él. Un sistema económico fracasado, el neoliberalismo. El PLD en el 96 lleva ese sistema. Colde desaparecen, los ingenios desaparecen, la Corporación Dominicana de Electricidad se la venden y se llevan y se buscan gente internacionales, se le pagan con esos contratos hasta con las plantas apagadas. Rafi Domínguez Trujillo, ¿volvería en un gobierno suyo el gobierno a implementar esa fuente de riqueza como eran los ingenios, Colde y la Corporación Dominicana de Electricidad? ¿Usted haría un cambio en eso, en esa generadora que se han llevado más de 40 mil millones de dólares del pueblo dominicano? Mira, lo primero es, Pedro, que yo he dicho y tengo un compromiso firme en materia de agricultura, de crecer, de aprovechar de esas riquezas de las tierras más fértiles del mundo, como las tenemos allá en República Dominicana. Y le he dicho a todos los pueblos donde hay ingenios existentes, como lo es Matapalacio, que está Pringamosa, Caterey, allá en Villa Altagracia, Jaina. O sea, tenemos ingenios por todos lados. Nosotros los vamos a poner a trabajar de nuevo. Atención, Nueva York. Los vamos a poner a trabajar de nuevo, lamentablemente, y vamos a tener que hacer una revisión de la venta de todos los terrenos en el entorno de esos ingenios que han vendido, han regalado, han comprometido de una forma u otra, y eso todo lo vamos a revisar, pero los ingenios los vamos a poner a trabajar de nuevo. En materia de electricidad, yo siempre he dicho que el sistema de nosotros, más allá de ser totalmente ineficiente, nos cuesta todos los años
más allá de todas las comisiones, una subvención gubernamental de casi 2,000 millones de dólares. O sea, 1.600 millones todos de dólares años. En subvenciones que tiene que dar el gobierno para el sector energético. Regalarle. Un sinnúmero de mafiosos de la misma política, claro, del país, claro, que se llevan todo ese dinero del pueblo dominicano, de nuestros impuestos. ¿Qué va a hacer Rafi Trujillo con esos contratos de esas generadoras eléctricas? Yo sé que yo no le voy a caer bien a mucha gente, pero mi postura tiene que ser en aras de resolver los problemas. El sistema eléctrico del país no sirve, no se puede arreglar, no hay forma de resarcir los daños causados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar el modelo por completo, un nuevo mecanismo, un nuevo modelo de generación y un nuevo modelo de distribución de energía en la República Dominicana, donde utilicemos como base la electricidad eólica, la electricidad solar, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, la electricidad hidráulica y asimismo entonces las demás cosas. Pero no podemos tener un sistema con un enfoque puramente en las plantas de carbón como las que tenemos ahora. Eso de Punta Catalina ha sido una catástrofe y más allá de eso, un robo al Estado, una planta que se pudo haber conseguido por 900 millones de dólares en China, y yo tengo dos o tres cotizaciones ahí. Pagaron más de 3,000 millones de dólares y todavía no están funcionando. Esas plantas, esos contratos hay que revisarlos todos y yo me imagino que tienen que tener un carácter doloso, y de ser así, la ley nos permite a nosotros rescindir esos contratos. Todos los contratos que haya firmado el Estado de forma dolosa, nosotros las vamos a rescindir o los vamos a rescindir y vamos a someter a todas las personas que hayan incurrido en la venta de nuestro sistema de energía, en nuestro territorio, en toda esa serie de cosas que encierran el ejercicio político hoy por hoy. El fraude, la corrupción, la malversación de fondos, nosotros las vamos a castigar fuertemente. Punta Catalina, la obra más grande de toda la historia de la República Dominicana. Como dijo usted, más de 3,000 millones de dólares. Usted coge la historia del año 1844 y no hay una obra en la República Dominicana que tenga ese valor. Es construida en los terrenos de un sector poderoso del país, en los terrenos de los vicini. Así son los dueños. Entonces, y tienen un arrendamiento de esa planta. 99 años. ¿Qué vamos a hacer con eso, Rafa? No, vuelvo y le digo. Esto no le va a caer bien a muchas personas de la oligarquía, del país. Todos los contratos, porque todo eso. Es que, Pedro, mira, lo que pasa es que ya nosotros tenemos que olvidarnos de los poderes fácticos y tenemos que empezar a trabajar por el pueblo. Si nosotros seguimos rindiéndole pleitesía a estas grandes familias que se han aprovechado y han abusado del pueblo y de los poderes de todos los gobiernos porque le dan dinero a cambio de algo, nosotros no hemos recibido dinero de ninguna de esta gente, ni lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos un proyecto del pueblo dominicano y no vamos a vender nuestro compromiso por dos o tres cheles. Tenemos que revisar todos los contratos y estas grandes familias se van a tener que alinear y van a poder ganar todo el dinero del mundo. Pero yo les digo a toda esa gente que nosotros vamos a construir un país sobre la base de la justicia, de la transparencia, y nosotros vamos a mitigar los riesgos políticos y crear un ambiente para que todos y cada uno de ellos pueda tener asegurado su chelito allá en el país. Cuando llegaste al país, si ya fuiste a San Luis, ese ingenio que lo construyó tu abuelo, todos esos ingenios que lo construyó tu abuelo, todo, y tú fuiste y tú no lo veías ahí. En San Luis se llevaron también, dicen que hasta la chimenea. Cuando tú no has visto nada de eso, que tú haces ese recorrido, todas esas empresas de Colde, cuando pasas por Indupapel, por Villa Altagracia, o sea, tú no habías nacido cuando eso, pero lo que ya estaban o hubiésemos nacido en esa época, eran muchos los buenos zapatos que se le vendía a la Fuerza Armada, producidos en el país, no había que buscar una compañía extranjera. Y uno tiene que decir las cosas positivas y como son. Hay personas que se molestan con esto, pero es la realidad. Sí. Había un abastecimiento, había una producción de parte del gobierno para producir riqueza. Hoy en día el gobierno nada más produce un 4, un 5% del Producto Interno Bruto, porque el gobierno lo que es una carga, con un gasto corriente demasiado alto. Ramfi, casi 700,000 empleados públicos en un gobierno suyo. ¿Qué vamos a hacer 700, con eso? Mire, yo le digo una cosa. Nosotros vamos a descentralizar el gobierno. ¿Qué significa esto? Que los empleados
que hoy trabajan para el gobierno van a tener la oportunidad de hacerlo, pero en vez de trabajar para el gobierno central, que se pongan a trabajar en su provincia, porque nosotros vamos a poner a cada provincia a manejar sus propios recursos, vamos a poner a cada provincia a producir sus propios recursos, vamos a darle una cierta autonomía a todas las provincias para que puedan decidir qué pasa. Yo le digo, Pedro, que a la gente, nadie conoce mejor las necesidades de una provincia, de un municipio, más que sus moradores. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Hoy por hoy el gobierno recibe todo el presupuesto, es decir, 16 mil millones de dólares al año se le entregan al gobierno. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno, primero que se roban, cogen su tajada y el resto se lo dividen medalaganariamente a todas las provincias. Entonces, nosotros queremos obviar eso. Nosotros vamos a decirle a las provincias, ustedes manejan todos sus recursos, denle al gobierno central un porcentaje, un 10%, un 15%, vamos a precisar cuál es el número, para que el gobierno pueda manejar lo que el gobierno tiene como responsabilidad, es decir, las carreteras principales del país, vamos a manejar los estamentos de la Policía Nacional, el Ejército, el sistema educacional de todo el país. Eso tiene un costo y las provincias todos tienen que aportar, pero la mayoría de esa tajada se la va a llevar la provincia. ¿Qué va a hacer eso? Toda la gente, hoy en el Gran Santo Domingo tenemos 3 millones de habitantes. Wow, sí. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en su provincia, porque donde se puede buscar el dinero es en Santo Domingo. Entonces así nosotros le vamos a decir, váyanse a su provincia, produzcan en su provincia, ustedes van a manejar sus recursos, ustedes van a definir cuáles son los proyectos que ustedes necesitan y qué es lo que van a hacer. Y así entonces vamos a reducir la carga para el gobierno central. Vamos a dejarlo ahí y vamos a facturar y volvemos. En breve, tenemos muchas cosas que hablar porque tenemos que hablar de el arrastre, tenemos que hablar de la justicia, porque para tú hacer todo lo que usted quiere hacer, necesita tener una justicia independiente. Sí, así tenemos es. Que hablar del Congreso, porque también usted tiene todas esas ideas, pero si hay un Congreso que no está de acuerdo con usted como presidente de la República, no va a poder hacer su trabajo porque no le van a aprobar los préstamos. O sea, muchas cosas de qué hablar. Así es que vamos a facturar arriba. Y en breve volvemos. Adelante, estudio. Con los comerciales. Comodidad, rapidez, distinción son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar, Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Si quieres viajar seguro, viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Atención, presta mucha atención. Si vives en Patterson, en Rockaway o su alrededor, tienes una gran oportunidad de empleo muy bien remunerado. Sibaomi Products se está expandiendo, por lo tanto crecen también las oportunidades de empleo en nuestra nueva localidad de Rockaway, New Jersey.
Ahora mismo estamos contratando choferes con licencias CDL, A y B, mecánicos y personal de mantenimiento, operadores de caldera con certificación de presión sello negro, operadores de montacargas y personal de almacén. Todo esto con salarios competitivos y paquetes completos de beneficios. Llama ahora mismo al 718-993-5072 y di que viste este comercial en Canal América. Aprovecha esta gran oportunidad de trabajar en la empresa líder en productos cárnicos, Cibao Meat Products. Tradición de calidad. Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas de Nueva York y zonas aledañas, les invito a que me acompañen a compartir una noche folclórica dominicana en el Lehman Center del Bronx el próximo 18 de mayo a las 8 de la noche. Estaremos disfrutando de la buena música de Ruby Pérez. No debí quererte siempre, era, porque ahora tengo la pena. El Jeffrey. Tierra tiene palmeras, como la tierra caliente. Y el merengue típico de Fidelina Pascual. Enamoré, allá en Navarrete, tomamos ya chido, no vuelva a nacerle. Acompañados todos por un ballet folclórico dominicano. Ven con nosotros para que disfrutemos esta noche maravillosa, a ritmo de merengue y apoyando nuestra cultura y nuestra dominicanidad. No faltes. Precios populares desde $45 de venta en la base de taxi Old Town, Unicar y Agape. Además en el Lehman Center y en la página de internet lehmancenter.org. Atención, presta mucha atención. Si vives en Patterson, en Rockaway o su alrededor, tienes una gran oportunidad de empleo muy bien remunerado. Cibao Meat Products se está expandiendo, por lo tanto crecen también las oportunidades de empleo en nuestra nueva localidad de Rockaway, New Jersey. Ahora mismo estamos contratando choferes con licencias CDL, A y B, mecánicos y personal de mantenimiento, operadores de caldera con certificación de presión sello negro, operadores de montacargas y personal de almacén. Todo esto con salarios competitivos y paquetes completos de beneficios. Llama ahora mismo al 718-993-5072 y di que viste este comercial en Canal América. Aprovecha esta gran oportunidad de trabajar en la empresa líder en productos cárnicos, Cibao Meat Products. Tradición de calidad. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Tostones con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea Don Filo. Maní, aguacate, salami checo y queso geo. Le pone longaniza de Cibao que yo me la merezco. Lomito de indubeca pa' volarme arenquelami. De Sosúa su salami indubeca primo head. Delicioso el sándwich con jamonada de Don Pedro con Cibao chicken o Cibao turkey breast. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao, mi, lo hace como es. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Seguimos, señores, seguimos con este programazo. Y el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Ahorita dicen que Ramfi es inversionista de Canal América. Es lo que es amigo de Jorge. Ramfi, vamos a seguir. Lo escuché ahorita decir. Voy a meter preso. Tengo la costumbre y los años, nuestra experiencia, desde el año 1974, nuestra experiencia política,
de Frente de Izquierda, en el PRD al lado de Peña Gómez, y he escuchado mucho a los candidatos cuando están en campaña, que los voy a meter preso, que para adentro que van, y después que llegan al gobierno, entonces viene no tirar piedra para atrás, los presidentes no se meten preso, borrón y cuenta nueva, don Antonio. Le puedo contar la historia porque la viví. Sí, sí, sí. Ramfi, eso que usted está diciendo aquí, que lo voy a trancar, que lo voy a meter preso, cuando usted se ponga la ñoña, usted va a cumplir con eso que usted le ha prometido a este pueblo dominicano y a esta comunidad dominicana en Nueva York que se siente orgulloso de usted. Mire, lo primero que nosotros vamos a hacer, para que sea más claro, el 16 de agosto del 2020, cuando tomemos posesión, le vamos a poner un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno. ¿Cómo? No solo a los corruptos, a todos, por un periodo de 60 a 90 días para hacer una revisión de todos los bienes de cada uno de ellos. Vamos a nombrar una comisión independiente de ciudadanos y de abogados para preparar esos expedientes de todos los que hayan incurrido en la malversación de fondos. Esto no es juego. Señores, nosotros necesitamos una patria libre y necesitamos una patria donde podamos trabajar y resolverle los problemas a todos los dominicanos. Y la única manera es demostrándole a la gente que vamos a tener una mano dura contra la corrupción. Siempre lo he dicho y lo vamos a hacer. Un impedimento de entrada, de salida a todos los funcionarios públicos. Los que hayan incurrido en la malversación de fondos los vamos a someter a la justicia, los vamos a condenar, le vamos a quitar los chelitos que se han robado porque ya tenemos listas de diferentes países donde tienen dinero y los nombres de los funcionarios que tienen dinero en esos países. Le vamos a caer atrás, hemos tenido una ayudita ahí, le vamos a caer atrás esos chelitos, los vamos a llevar al país y después de eso, como en la reforma penitenciaria nuestra, los reos van a trabajar. Yo he dicho que a los funcionarios corruptos los vamos a ver en las calles, asfaltando, limpiando y haciendo el trabajo que tienen que hacer para cumplir su cuota de responsabilidad. ¿Le va a quedar bien ese trajecito? Pero muchas personas entienden, Rafi, como que es un discurso como populista, que eso es muy difícil de ejecutarlo en un país como la República Dominicana. Dicen que quizás si esos empresarios te oyen, esos corruptos te escuchan, no te van a quererle abrir las puertas del Palacio Nacional y tú te va a ser un poco difícil poder ejecutar eso que usted le está prometiendo a la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Mira, lo que pasa, Pedro, es que yo no tengo un discurso populista. Yo lo que tengo es un discurso real y efectivo. Nosotros no podemos resolver los problemas del país con paños tímidos. O digo, compañeros tibios, nosotros tenemos que resolver los problemas del país como corresponde, hablándole la verdad al pueblo. Entonces, la otra cosa es cuando uno ve un país como República Dominicana, que es el único país que no ha sometido, que no ha condenado a un funcionario por el caso de Odebrecht, somos la vergüenza de este hemisferio. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto, ya tenemos que dejarlo. Era como el tercero o cuarto país en cantidad de sobornos, claro. Admitido 92 millones de dólares. De dólares pagaron nada más en comisiones a una sola persona, Ángel Rondón, una persona que está libre, que trabajó con un sinnúmero de funcionarios de Leonel Fernández, de Danilo Medina, y que ninguno de ellos han sido condenados. En Perú tenemos un presidente que tuvo que dimitir, un presidente que se mató, otro presidente que ha sido sometido. Eso es verdad. Entonces, en la República Dominicana no podemos seguir con ese relajito. Entonces, yo le digo a la gente claramente, yo vengo a resolver los problemas del país, porque si no me quedo trabajando tranquilamente en mis negocios. Yo no necesito la política, he invertido muchísimo dinero en la política. ¿Para qué? Para reivindicar mi apellido, los dos, el Domínguez y el Trujillo, para que la gente vean que sí hay un Domínguez serio y que sí hay un Trujillo serio, y vamos a resolver los problemas de la República Dominicana. Ramfi, ahora la Junta tira una resolución en la cual a 6 provincias le asignan que pueden tener el voto por arrastre y a 26 dicen que no. El Partido de la Liberación Dominicana somete en el Tribunal Constitucional a la Junta Central Electoral por esta resolución, porque ellos entienden
que debe de haber arrastre en todas las provincias. El Partido Revolucionario Moderno somete a la misma Junta, porque el Partido Revolucionario Moderno entiende que no debe de haber arrastre, como dice la ley y como dice la Constitución, porque va a haber desigualdad en toda la provincia. ¿Cuál es la opinión del licenciado Ramfis Domínguez Trujillo a este respecto del voto de arrastre para los senadores del país? Mira, en eso tengo que compartir plenamente con aquellas personas que dicen que, primero, que es inconstitucional, que favorece a algunos sectores de la sociedad. Aquí tiene que ser voto por voto. Aquí tiene que ser voto por voto. Tú te vas a fajar a conseguir el voto de la gente, pero no para que venga otro más. Como dice el dicho, para que venga otro y arre. No, tú tienes que fajarte a conseguir el voto para ti, para tu candidatura. Entonces, eso lo que ha preparado es el campo perfecto para el PLD. Siempre lo dije desde que se aprobó la ley de partido, porque nosotros vemos, óigame, todos los partidos se alinearon con la aprobación de la ley de partido. No hubo uno solo que se enfrentara a los poderes del Estado. Todo el mundo se puso ahí en fila y dijo, vamos a aprobar este proyecto de ley. Todo el mundo lo aprobó cuando se sabe bien desde el primer momento que ese es un proyecto de ley hecho a la medida del PLD. Incluso ahora nosotros tenemos un plazo fatal que viene en junio, que es el de las alianzas. Estamos hablando de alianza, hacer alianza a un año prácticamente de las elecciones. ¿Con quién se van a aliar la gente? ¿Ustedes creen que un partido se va a aliar con un partido minoritario o con un candidato que venga subiendo como Ramfis Domínguez Trujillo? No, van a hacer alianza con el partido más fuerte, el partido que tiene todo el poder, que tiene todos los recursos, y es el PLD. Y por eso es que yo lo dije desde el principio. Después de 18 años que tenían gavetado ese proyecto, se aprobó en cuestión de días. Ramfis dice que con esto del voto de arrastre, dicen que el gobierno, principalmente la parte del presidente Danilo Medina, tiene miedo de que se cumpla la Constitución, de que no haya arrastre, porque pueden surgir líderes naturales de las diferentes provincias. Correcto. Y entonces ese Congreso, que está hecho a la medida del PLD, no quede en manos del PLD. Así es. Y por ende, aún ganando la reelección, el presidente Danilo Medina, como ha sucedido en España, como ha sucedido en Brasil, como ha sucedido en Perú, ese presidente se ha interpelado por el Congreso y todavía en funciones se ha llevado a la cárcel, porque muchas personas desconocen que el Congreso puede destituir un presidente en funciones. Así Entonces dicen es. Que por eso es el miedo de perder el Congreso Nacional. ¿Cuál es tu opinión? Absolutamente. Y si te fijas, Pedro, las 6 provincias donde han dejado el arrastre, con eso se gana. Correcto. Con esas 58%. 58% de la votación está en esa provincia. Entonces, es evidente que ellos lo que están haciendo es armando un muñequito. Están influenciando los poderes, las instituciones públicas para montar el fraude. Entonces nosotros tenemos que oponernos al voto de arrastre, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para demostrarle que no vamos a tolerar que sigan jugando con la ciudadanía, que es lo que están haciendo. Ese voto de arrastre no debe existir en un país donde se respete la democracia y, más allá de eso, donde se respete la Constitución, que establece que cada voto debe contar. Correcto. Que cada dominicano tiene el derecho de votar por quien ellos consideren, y el voto de arrastre le quita, le arrebata ese poder tan importante. Y por eso es que los ciudadanos no creen en el gobierno, porque dicen que, por más que más, ellos no son partícipes reales en este proceso electoral ni en lo que pasa en la administración pública. Se habla de defender la Constitución y proteger la Constitución, y que vamos a luchar para que se proteja la Constitución con respecto a la reelección. Entonces, esta violación de la Constitución, ¿por qué no es defendida por muchos políticos de la República Dominicana que defienden tanto la Constitución? Dígame, Ramfis. Es que
es que allá en República Dominicana somos un país muy sui generis. Allá nosotros defendemos lo indefendible en muchos casos, y en otros casos lo que sí es defendible y se debe de dejar el cuero en la calle defendiendo, pues le damos la espalda. Y la Constitución aquí se ha convertido en una herramienta de los partidos políticos. Todo el mundo ha querido manipular la Constitución, desde Hipólito Mejía, que quiso imponer la reelección, Leonel Fernández, Danilo Medina, todo el mundo lo maneja medalaganariamente. Allá en la Constitución, Pedro, que fue promulgada en el 2010, y no me canso de decirlo, hablan del famoso referéndum aprobatorio que le pone en manos del pueblo las decisiones importantes que se pueden llevar a esa consulta popular, que es un ejercicio o un elemento importante en el ejercicio de la democracia. Sin embargo, en nuestra Constitución, desde el 2010, dice que es para aplicar el referéndum va a ser por medio de una ley que se va a promulgar a posteriori, es decir, luego de la promulgación de la Constitución. A los 9 años de haber promulgado esa Constitución, no existe una ley para definir los mecanismos para lograr hacer un referéndum nacional. Entonces, en la República Dominicana la Constitución es un arma de doble filo que trabaja para quien la agarre por el as. ¿Cuál es el modelo que Ramfi, con respecto, que debe existir en el país? El mismo modelo de los Estados Unidos, dos periodos no más, para darle la oportunidad más joven, o usted cree en la reelección. Yo creo que el modelo más adecuado para la democracia es el modelo de los Estados Unidos. Si usted cumple 4 años y le ha servido a su país bien, se merece el apoyo del pueblo y que le permita una reelección, pero ya después de 2 periodos, no más. Y si en 4 años usted no hizo un buen ejercicio de la política, debe borrar su candidatura y su figura política de los estamentos de la política de ese país, porque no podemos continuar con dinosaurios politicuchos. Hablar de política en la República Dominicana es hablar de dinosaurios. Tenemos un candidato que fue presidente hace ya 23 años, dio inicio a su gestión gubernamental y sigue queriendo volver a la presidencia. Otro candidato que ejerció hace 19 años sí, también, y uno que ya tiene 2 periodos completos en el ejercicio gubernamental. 3 dinosaurios politicuchos que se quieren que quieren volver al Palacio Nacional, y eso no puede ser. Tenemos que primero apoyar la democracia con la alternabilidad de los poderes, y más allá de eso, impulsar una nueva generación política de gente jóvenes, gente que vengan con otra mentalidad. Los tiempos han cambiado, uno tiene que estar con lo moderno. Óigame, uno mismo que está en este ejercicio de la política, todos los días está aprendiendo cosas nuevas. Nosotros, por ejemplo, una herramienta muy importante es el WhatsApp para nosotros. En este ejercicio político yo tengo un número de WhatsApp que le doy a todo el mundo para que ellos me llamen por ahí. Excelente. Y yo tengo por ahí más de 100,000 personas que nos escriben por ahí por el WhatsApp y se sienten parte de estos procesos. Hay que estar en lo moderno, pero ya tenemos que salir de los dinosaurios políticos. Justicia independiente. Te habla de justicia independiente, esos jueces, usted acaba de ver que lo que hicieron con Miriam Germán en la República Dominicana, un atropello de parte de las autoridades. ¿Cómo podemos lograr esa justicia independiente que usted tanto dice y que tanto se necesita en la República Dominicana? Mire, y ese ejercicio, Pedro, fue una prueba más de la dictadura que tenemos en República Dominicana. Cuando el juez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es del comité del PLD, es empleado del gobierno en Indotel, y ahora dice que va a renunciar y jura ser el juez más imparcial del mundo. Óigame, señores, eso es imposible, eso es imposible. Asimismo vemos que el procurador general, que ha jurado también ser un ente de justicia en el país, ha sido el sinvergüenza más grande que hemos tenido allá, incluso que tiene una cantidad de riquezas que no puede justificar, porque conozco a las personas de su entorno. Entonces, señores, hay que cuestionar las autoridades que nosotros nos gastamos en la República Dominicana. ¿Qué tenemos que hacer con los jueces? Lo primero es que los jueces tienen que ser elegidos por el pueblo. Tienen que ser elegidos por el pueblo para que nosotros veamos un ejercicio transparente de la justicia. Nosotros vemos incluso hace meses atrás una jueza allá en San Francisco que condenó a una dueña de una empresa, una pequeña empresaria, a pagar 1,500,000 pesos
por unas prestaciones laborales por una empleada que duró menos de un mes trabajando con ella. ¿Por qué? Porque hay dos abogados sinvergüenzas en San Francisco de Macorís y una jueza aún más sinvergüenza que se ha confabulado con estos charlatanes y condenaron a esta pobre muchacha, como te digo, a pagar 1,500,000 pesos wow. en prestaciones laborales por una muchacha que duró un mes con ello. Entonces, esa charlatanería se tiene que acabar en la justicia. Hoy en este caso de esta joven ahora que... Emily Peguero. Que le quitaron, le bajaron la pena. Y ya están diciendo que la mamá se va a postular para senadora para el 2020 también. ¿Cómo? Eso, no, claro, es el rumor que se estaba corriendo hoy. Mandaron fotos y todo por las redes sociales. Y no lo dudan, no lo duden ustedes, señores. Ella es del círculo íntimo del entorno. Sí. De Danilo Medina. ¿Cómo las cosas? Eso es así. Atención Nueva Óigame, York, atención mundo. La es? Mamá de Marlon Martínez es del círculo de Danilo Medina y por eso es que ese caso se ha manejado medalaganariamente por disposición del presidente y de su entorno. Por eso al hijo de esa señora la tienen en una cárcel que él sale, se pone a correr por las calles, cocinan, se agarran de las manitos y todo, todo lo más bonito. Cuando ese tiene que estar en una cárcel como Najayo, una cárcel, óigame, que le saquen los dientes por lo que cometió él. Un acto atroz con esa joven. Sí, y sí, fue la misma madre que le dijo que le resolviera que ese caso. Problema. Sí, óigame, ella fue la autora intelectual de ese caso. Que aquí en los Estados Unidos, con donde se cumple la ley, autor intelectual casi es igual a quien comete el acto. Más le dan aquí. O sea que nosotros tenemos que ver con ojos de vergüenza la justicia en la República Dominicana. Los jueces serios lo han sacado de participar en los estamentos del sistema de justicia. Y eso es vergonzoso. Tenemos que empezar con un proceso donde los jueces sean elegidos por el pueblo y abrir la participación democrática de toda la ciudadanía para que la ciudadanía pueda decir quién es y quién no es. Hay una frustración, Ramfi, que ya el pueblo quiere hablar contigo y queremos dar la oportunidad de esta comunidad. Esta comunidad se siente defraudada, se siente olvidada, se siente pisoteada. No se le da la importancia a eso de más de 6,000 millones de dólares que enviamos nosotros en remesa, sin... Cuando vamos para allá, que vamos millones de dominicanos, nos llevamos 2,000 y 3,000, que eso no cuenta y lo gastamos allá en el país. Que si metemos eso, vamos casi por 10,000 millones, pero tampoco cuentan los tanques, no cuentan las cajas que le enviamos a mamá y a ti allá a República Dominicana. O sea, mantenemos la economía del país. Eso y sí no hemos recibido el apoyo, el reconocimiento del de los gobiernos de la República Dominicana. Todos se han olvidado de esta comunidad. Ramfi Domínguez Trujillo, que es nacido aquí en Nueva York, que es un hombre de esta comunidad, ¿qué le ofrece a nosotros que ya hemos perdido las esperanzas? Mire, yo le digo a todos ustedes, tenemos que cambiar el sistema de la Cancillería, porque lo que nosotros vemos es una máquina de hacer gobierno. Aquí en el consulado tenemos creo que 42 viceministros, 44 viceministros. Aquí no se resuelven los problemas de nadie, más que de los funcionarios, del cónsul y de sus adláteres. Esos son los problemas que se resuelven. Aquí no le dan dinero ni al arte ni a la cultura dominicana. Señores, esos consulados tienen que servirle a la comunidad y servir también el propósito principal, que es enaltecer los valores de la dominicanidad donde quiera que están. Nosotros vemos que hoy es una burla al pueblo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Todos los días aumentan y aumentan más la tarifa de sacar un pasaporte, de ponerle los famosos sellitos a los papeles. O sea, lo último que se está dando es, Ramfi, es que tú sacas un acta de nacimiento para sacar un pasaporte y después tú vas a sacar una cédula y tienes que pagar por otra acta de nacimiento, claro, porque esa no te vale. Es una máquina de hacer dinero. Entonces aquí no, y entonces encima de eso, ahora le quieren imponer ya le pusieron un impuesto a todos los que llevan productos más de 50 dólares. Cuando allá saben que cuando vamos de aquí a nuestros países, la gente lo que hace es que llena la maleta de cosas para regalar a su gente. Entonces, ¿cómo hacer ese abuso allá con los dominicanos que viven que forman parte de la diáspora? Joaquín Balaguer, persona que yo enfrenté a Balaguer muchas veces, pero tengo que reconocer que Balaguer en los años 80, cuando estaban los problemas de los pasajes aéreos, bajó los impuestos a los pasajes aéreos, sí, bajaron los pasajes y eso incrementó el turismo. República Dominicana, uno de los países que tiene los impuestos más caros del mundo para un pasaje. Ramfi Domínguez Trujillo,
¿Qué va a hacer con nosotros para que así van a ir más dominicanos con ese impuesto? Nosotros, no, lo que nosotros tenemos que hacer, mira, lo primero es que tener los aeropuertos en manos privadas es un asalto a la seguridad del Estado. Eso es lo primero. Eso es correcto. Eso es lo primero. Entonces nosotros tenemos que retomar ese tema y desde luego revisar los contratos y ver cómo nosotros podemos recuperar nuestros aeropuertos. Pero más allá de eso, nosotros entendemos que esos impuestos, el landing fees, como le dicen allá, óigame, son los más caros. Ir a China paga un impuesto, creo que de $16 o $17, y nosotros pagamos 162 dólares, creo que es el impuesto que nosotros pagamos en este sale momento. Como 162 Entonces, dólares. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, invitar a los turistas y decirle, pero tienen que pagar 160 dólares más que México, más que ir a las islas, porque eso lo que hace es que disuade a las personas y dice, no, mejor me voy donde la tarifa sea más barata. Lo primero es que nosotros debemos revisar todas esas tarifas que cobran, no solo el tema de los landing fees de los aeropuertos, sino el mismo ITEVI que le cobran cuando van allá, que es de 18%, que es el sales tax de aquí. Nosotros la vamos a bajar a 10. Para nosotros retornar para allá. Queremos ir para el país, queremos seguridad, queremos tener apartamentos, queremos que nos reciban allí, no como Dominican Yol, sino como gente de trabajo que somos nosotros y que mantenemos economía y queremos retornar para allá, pero no hay manera porque mira, no nos damos oportunidad. Lo primero es que nosotros vamos a crear las condiciones de seguridad para que ustedes puedan ir sin preocuparse. Aquí hay muchas personas que han dicho, mira, yo voy a comprar mi casita, ese va a ser mi resquicio para retirarme. Y después dicen, mira, pero yo no la puedo usar, la voy a vender o la voy a alquilar, porque allá no se puede vivir ante ese tema de la inseguridad. Entonces, eso lo tenemos que resolver. Eso es fundamental y lo vamos a hacer. En cuestión de 6 meses tenemos nosotros resuelto el tema de la seguridad. Eso es algo fundamental para el buen desarrollo del país. Segundo, los que quieran mudarse a la República Dominicana, les vamos a permitir llevar 2 vehículos atención, sin ningún tipo atención. De carga arancelaria. Grábenme eso ahí, producción, grábenme eso. Nosotros vamos a darle la oportunidad de hacer una mudanza completa sin ningún tipo de carga arancelaria. Nosotros vamos a incentivar a las personas para que se muden allá a la República Dominicana. Nosotros queremos construir un sistema económico que le ponga en manos de todos los dominicanos la oportunidad de trabajar para su país y trabajar en su país para que toda la gente de aquí quieran regresar y puedan regresar a la República Dominicana y crear las condiciones. Pero para los que decidan quedarse aquí porque ya están acomodados, porque ya están bien, porque se sienten ya cómodos con su estilo de vida, bueno, pues a esas personas nosotros les vamos a poner un consulado, una embajada que represente los intereses de la diáspora, que cuando un dominicano tenga un problema, ellos le den un abogado, como tiene que hacer, porque esa es la responsabilidad. Excelente. Del consulado, esa es la responsabilidad de la embajada. También vamos a apoyar la cultura y el deporte dominicano. Sí. Aquí se le ha dado la espalda, aquí hay jóvenes que se la tienen que buscar para ir a competir en algún tipo de país, en algún tipo de competencia, pero para ponerse la bandera y República Dominicana en la espalda. Eso es algo que tiene que ser parte del presupuesto. Los artistas dominicanos, mira, hay artistas, pintores dominicanos que a cambio de darle unos chelitos para hacer una exposición de arte, de cultura, lo que hacen es que lo ponen a trabajar en la embajada, de mensajero, a hacer cualquier cosita. Es una vagabundería. Estuviste hoy en un almuerzo con el concejal, el reverendo. Ay, Rubén mi Díaz. Hermano. ¿Cómo te sentiste? El reverendo ahora va camino a Washington, quiere ser congresista. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apoyo que tú le brindas y tú le pidas a toda tu gente con respecto a tu amigo, el concejal y reverendo Rubén Díaz? Bueno, ya tú lo dijiste, mi apoyo incondicional para el reverendo Rubén Díaz. Yo le voy a decir una cosa, ustedes dominicanos, el senador, el reverendo, el concejal ahora, que tiene tantos títulos y ha hecho tantas cosas que uno no sabe por dónde agarrarle, pero le voy a decir una cosa, ese hombre ha hecho más por los dominicanos que hoy nos representan. Gracias a él, nosotros podemos sacar la cara aquí en Nueva York. Tenemos un alcalde que está en contra de nosotros. Tenemos concejales que estaban en contra de nosotros. Tenemos personas en el Congreso que están en contra de los dominicanos y han apoyado intereses de Haití, incluso en contra de los nuestros. Entonces, eso no puede ser. Aquí nosotros tenemos muchísimos dominicanos que tuvieron que mudarse
producto del trabajo político de esa gente que, que permitieron que se le subieran las rentas a todos los dominicanos y los sacaron de ahí. Entonces, nosotros no podemos hablar ni podemos mirar atrás. Lo que tenemos que mirar hacia el futuro y agradecerle, como le agradezco yo al reverendo Rubén Díaz, por todo el trabajo que le ha hecho a todos los dominicanos, y todos lo debemos apoyar y debemos de agradecerle por todo su trabajo. Él goza de todo mi apoyo. Yo le dije, usted me invite, yo estoy ahí para apoyarlo donde quiera que usted esté, y es un gran amigo mío y va a ganar, él va a ganar. Hablaste de que nos faltó ese caso. Te vi por la frontera en día pasado haciendo un recorrido para febrero 14. Sí, el 27 de febrero. El 27 de febrero, Día de Independencia. Vamos a hablar un poquito, porque este es un problema que los políticos de República Dominicana, que yo he sentado ahí, como que tienen un poquito como de miedo, como hablar del caso haitiano, de la problemática haitiana. Vamos a agotar unos minutitos hablando de ese caso. ¿Qué va a hacer Rafi con ese problema que tanto mortifica a los dominicanos que están allá? Mira, Pedro, yo quise conmemorar el día de nuestra independencia, el 27 de febrero, conmemorando obviamente el 1844, el famoso trabucazo, donde nosotros logramos nuestra separación, nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra autonomía por fin. Yo le digo a la gente, señores, tenemos que recordarnos que fue de Haití que nosotros logramos nuestra independencia. Yo fui a la frontera justamente para poder ver, para apreciar las condiciones limítrofes, y debo decirle que lo que le ha dicho el presidente de la República Dominicana es una mentira garrafal. Ahí no hay ningún tipo de control. Pérez. Ahí no hay drones. Los únicos drones, he dicho y mantengo, son los ladrones que tenemos en el Palacio Nacional. ¿Cómo? Nosotros no nos vimos y recorrimos desde Pedernales hasta Dajabón. No vimos un solo dron. ¿Y todos esos guardias que hay de que eso es mentira. Allá han hablado de miles de guardias allá en la frontera. Señores, en los destacamentos, en la misma frontera, nosotros nos encontramos con dos o tres guardias de la CESFRON, y le voy a decir una cosa, a esa gente les pagan 1.400 pesos de dieta para ir a pasarse 21 días allá en la frontera. Eso es grave. Dicho por ellos, está totalmente desatendida. Nosotros recorrimos la carretera que nadie la ha recorrido, que es de Jimaní a Hondovalle, y les puedo decir que es una carretera mala, una carretera que no tiene retén, una carretera de tierra movidiza y una carretera que representa un gran peligro para cualquiera que se atreva a cruzar por ahí. Y nosotros ahí pudimos apreciar los mojones limítrofes, los que fueron colocados en el gobierno de Horacio Vázquez en 1929 y los que fueron colocados en el gobierno de Trujillo en 1937. Y le voy a decir una cosa, nosotros nos metimos a Haití sin ningún problema. Nos metimos a Haití, pero a Haití profundo, caminando por ahí mismo, por esa carretera, y filmamos incluso, porque nosotros fuimos con cámaras y todo, y le puede decir cualquier miembro del equipo mío, nos metimos como perro por su casa, después nos dirigimos hacia Bánica, donde está el río Artibonito, el río más caudaloso de la República Dominicana, que se está secando justamente por el corte de árboles, por el nivel de deforestación, y ahí los haitianos cruzan como perros por su casa. Vuelvo y le digo, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo lo va a resolver Rafi Domínguez Trujillo? Mira, nosotros aprovechamos ese viaje para hacer un levantamiento, para ver dónde es que vamos nosotros a construir un muro, dónde se puede y dónde se tiene que aprovechar las condiciones naturales para cerrar la frontera de una forma u otra, y eso fue lo que nosotros hicimos en ese viaje. Vamos a construir un muro de norte a sur. Pero lo primero es... ¿Y los recursos para ese muro? No, los recursos para ese muro, ¿cómo va? Nosotros nos gastamos todos los años 748 millones de dólares solamente para alimentar a los nacionales haitianos asentados de manera ilegal y algunos legales también en la República Dominicana. Con educación, con salud y los demás gastos, suma un total de 2.100 millones de dólares todos los años que nos gastamos en la población haitiana emigrada en la República Dominicana. El muro va a costar entre 350 y 700 millones de dólares que vamos a pagar una sola vez. Pero antes de pagar ese muro, nosotros primero vamos a empezar un proceso de repatriación para repatriar a todos los nacionales haitianos asentados de manera ilegal, con mucho cariño, respetando los derechos de cada cual, pero lo vamos a llevar para su país. Después de eso, los que quieran entrar lo van a tener que hacer bajo el auspicio de una visa de trabajo
para que aporten al gobierno, para que paguen impuestos y cumplan como un ciudadano común y corriente. Después vamos a exigir el cumplimiento de la ley 80-20, que exige que la composición de cualquier empresa sea 80% dominicano y 20% de cualquier país del mundo. Y para culminar ese proceso vamos a construir un muro de norte a sur, porque así vamos a poder fiscalizar todo lo que entra y sale del país. Por ahí vamos a detener el tráfico de armas, el tráfico de drogas ilegales, y ahí vamos a poder realmente controlar la migración entre ambos países. Rafi, el pueblo quiere hablar contigo. Vamos arriba. Creo que ya lo que a mí me ha gustado todo el tiempo, conversando tu proyecto, muy, muy importante. Vamos a un corte comercial para que te tome una agüita, entonces vamos a abrir los teléfonos para hablar con tu pueblo. Vamos a hacerlo, vamos me encanta. Vamos a comercial, vamos a facturar, adelante. Comodidad, rapidez, distinción, son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar, Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Aparta Hotel Doña Reina, ubicado en La Caleta, sector Valiente, a 5 minutos del aeropuerto Las Américas. Cómodos apartamentos de 3 dormitorios, amueblados de un todo para el disfrute de usted y su familia. Contamos con piscina jacuzzi, planta eléctrica, aire en todos los dormitorios, parqueo y un servicio de primera. Venga con su familia y disfrute de una estadía memorable. Para contactarnos puede llamar en Nueva York al teléfono 646-322-6710 y en Santo Domingo al teléfono 809-516-9302. Nuestros precios son competitivos. Esperamos su visita. Si quieres viajar seguro, viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Hola hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas de Nueva York y zonas aledañas. Les invito a que me acompañen a compartir una noche folclórica dominicana en el Lehman Center del Bronx el próximo 18 de mayo a las 8 de la noche. Estaremos disfrutando de la buena música de Ruby Pérez. No debí quererte siempre, era, porque ahora tengo la pena. El Jeffrey. Mi tierra tiene palmera, como la tierra caliente. Y el merengue típico de Fidelina Pascual. Enamoré, ay, enamoré, tomamos ya chido, acompañados todos por un ballet folclórico dominicano. Ven con nosotros para que disfrutemos esta noche maravillosa, a ritmo de merengue y apoyando nuestra cultura y nuestra dominicanidad. No faltes. Precios populares desde $45. De venta en la base de taxi Old Town, Unicar y Agape. Además en el Lehman Center y en la página de internet lehmancenter.org. Atención, presta mucha atención. Si vives en Patterson, en Rockaway o su alrededor, tienes una gran oportunidad de empleo muy bien remunerado. Sibaomi Products se está expandiendo, por lo tanto crecen también las oportunidades de empleo en nuestra nueva localidad de Rockaway, New Jersey. Ahora mismo estamos contratando choferes con licencias CDL, A y B, mecánicos y personal de mantenimiento, operadores de caldera con certificación de presión sello negro, operadores de montacargas y personal de almacén. Todo esto con salarios competitivos y paquetes completos de beneficios. Llama ahora mismo al 718-993-5072 y di que viste este comercial en Canal América. Aprovecha esta gran oportunidad de trabajar en la empresa líder en productos cárnicos, Sibaomi Products. Tradición de calidad. Me
Pues bien, señores, el pueblo quiere hablar con el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo. Teléfono, 646-870-8237. 646-870-8237. Dame llamada. Buena. Sí, adelante. Adelante. Sí, escucha por el teléfono. Sí, sí, está a 100,000 pies de altura. Aquí está Ramfis, adelante. Una mujer. Wow. Dígale a Ramfis que le que va para el 2020. Que si Dios dijo que sí, nadie puede contradecir. Qué lindo eso, qué bonito, gracias. Aplauso, señores. A esa mujer, aplauso. Gracias. Amén, que Dios te bendiga, mi amor. Gracias por eso. Dame llamada, el pueblo quiere hablar con Ramfis. 646-870-8237. Buena, adelante. Baja el volumen al televisor, adelante. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Bueno, yo lo que tengo que decir es que yo... Adelante, dele rápido, escúchale por el teléfono. Que tiene que ser el próximo presidente de la República Dominicana. Ande. Es la única esperanza que tiene la República Dominicana. ¡Ay, mi! Gracias por su llamada. Buena. Gracias. Rafi. Qué lindo. No, esas son las expresiones de apoyo que uno realmente hasta me conmueve a mí, de verdad que sí, porque es tan bonito eso. 646-870-8237. Buena. Sí, buena. ¿Aló? Sí, adelante. Escúchame por el teléfono, por favor, que usted es un veterano de guerra. Adelante. ¿Me oye? Le escucho. Es Guillermo Pérez. Ah, lo escucho, adelante. Pero escúcheme. Pero le estoy diciendo que hable, que dele. Ok, yo quiero trabajar con Ramfis, pero quiero que él me garantice algo. A ver, di que usted quiere, dele rápido. Ok, él sabe, todos sabemos, el conflicto que hay con el problema de si él es y renunció a la ciudadanía. Con el asunto de los 10 años, yo quiero que él me diga hoy si él va a ser el candidato sin ese problema. No, está bien, ya él contestó esto. ¿Por qué te va a contestar? Hermano, gracias por tu llamada. Gracias. Eso, pero usted sí. Tranquilo que la candidatura está segura. La candidatura está gracias. Segura. No vamos a perder tiempo, no somos de relajo de nadie. Dame llamada. El pueblo quiere hablar con Ramfis, dame llamada. Sí, aló, buenas. Sí, le habla José de Núa. José, hola. Adelante, José. Sí, es para decirle a Ramfis que mi esperanza y de mi familia... Ese es vocero tuyo de Núa. Yo amo mi país y quiero regresar a mi tierra, pero no me dan la oportunidad por la delincuencia y esos bandidos que han gobernado toda la vida. Que yo espero un Dios por delante y el voto mío de mi familia toda. Estamos apoyando al 100% con Ramfis Domínguez Trujillo para el 2020. Que Dios te bendiga. José. Gracias. Tengo... José, aló, se fue José. Ok, José, tengo tu boleta aquí, que te gane una boleta, él va mañana para el excelente, evento. Excelente, José, venga para acá. Venga a buscarla. Buena, es el vocero tuyo de Núbal. José, llama sí, todos los días sí, defendiéndote. Sí, qué chulo, José, qué lindo. Buena. Sí, adelante. Una mujer. Para opinar. Sí, está en el aire, adelante. Para opinar, que yo soy... De este señor, si él va, yo voto, si no, no voto por nadie. Qué linda, vamos. Prepárese a ejercer ese voto. Ramfis, mañana tenemos una gran actividad en el Lima Center. Así es. Organizada por el amigo Cirilo Mata y el sector eterno. ¿Cómo estamos para esa actividad? Dale un llamado a toda tu gente que tú mañana vas a estar ahí. Contento. Mire, una actividad folclórica dominicana realmente que debemos apoyar. Es una actividad donde va a hacer acto de presencia y va a deleitarnos con su merengue o van a deleitarnos con su merengue. Ruby Pérez, el Cantalindo, el Jeffrey y Fidelina Pascual, que es una excelente
representante del merengue típico y todo acompañado de un ballet folclórico dominicano. Yo, a mí me invitaron a participar, yo dije, yo donde quiera que nosotros tenemos la oportunidad de enaltecer nuestra cultura, nuestra dominicanidad, ahí estaré presente y voy a acompañarlos a todos mañana. Yo soy el primero que me apunto y fui el primero que me apunté para esa actividad en el Lehman Center. Los invito a todos, va a ser una noche maravillosa. Que lleven su bandera, ¿verdad? Que lleven todos su bandera. Su dame bandera llamada, dame llamada, dame llamada, dame llamada, adelante. 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 Sí, hello. Adelante, adelante. Aquí tenemos a Rafi. Escúcheme por el teléfono. Ajá. No, está abierta, que está Dios ahí. Que Dios bendiga a nuestro futuro presidente. Ay, bien. Qué santo. Linda, gracias. Ay, bien, amor, gracias. Vamos, las mujeres están con Rafi. Gracias. Buena, buena. Muchas gracias. Mujeres con Rafi, eso es lo mejor. Oye, pero las elecciones de ahora, los jóvenes y las mujeres, 62%. Y las mujeres. Y tú tienes mucha juventud y muchas mujeres. Muchas mujeres. Bueno, es que yo le he dicho, óigame, que el 50% del gabinete de Ramfi va a ser de mujeres. ¿Cómo fue? El 50% de mi gabinete va a ser reservado para la mujer dominicana. Adelante. Vamos a llenar el gobierno de mujeres. Buena, buena. Sí, buenas noches. A las mujeres también, a Ramfi ya. Buenas noches, buenas noches. Bueno, Ramfi. Sí, es un placer hablarle. ¿Con quién hablamos? Con Miriam Santos. Perdón. Hola, Miriam. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted, mi amor? Muy bien, necesitamos una persona como usted. Qué linda, gracias. Gracias, okay. Miriam. Qué okay, linda. Mírese. Que Dios te bendiga, gracias por eso. No, pero que sigue el apoyo. ¿Y cómo no apoyar a las mujeres, por Dios? Si esas son las que han motivado tanto este proyecto, de verdad. Me siento coge, tan coge la llamada, bien. Coge la llamada, habla con tu pueblo. Aló, aló. Adelante. Hola, hola. Coge la llamada, habla con tu pueblo. Buenas noches. Buena diría noche. El programa. Buenas noches. Adelante, adelante. Dígame ya, Ramfi, ahí que tiene un voto de confianza de parte de José Velasco. Ay, José, bien. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Gracias, José, gracias. Qué lindo. Gracias por tu llamada. 646-870-8237. Qué lindo. Dirige el programa, ya de aquí para allá. Dirige. Hola, mi gente, ¿cómo están? Cuéntame con quién hablo. Buenas noches, Francisco Torres del Bronx. Francisco, ¿cómo estás, hermano? Bien, hermano, usted va a ser el próximo presidente. Qué lindo. Escúcheme. Francisco Torres del Bronx. Escúchame. Va a ser el próximo presidente. Gracias, hermano, gracias. Gracias, gracias, Francisco, gracias. Qué lindo. Bueno, el pueblo. Qué lindo. Esa es una encuesta. Es una encuesta. Esa es la que habla, ¿verdad? Esa es la que habla. Por eso que yo 646-870-8237. 646-8237. Habla con tu pueblo. Hola. Y que aquí no hay truco. Aquí habla con tu pueblo tú. Aquí es línea abierta. Buena, línea abierta. Buena. Hola, hola. ¿Con quién habla? Para que Cirilo mata, vea que aquí hay rating. Dice sí. A Cirilo, que lo duda. Buenas noches. Buenas adelante. Noches. Mi mayor estima, respeto y apoyo para usted, ilustrísimo caballero. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Permítame llamarle y tomarme la confianza de llamarle a mi hermano. Y es porque compartimos el mismo sentimiento cívico y patriótico. Déjeme hacerle una sugerencia, una recomendación. ¿Cómo no? Necesitamos los residentes del Bronx buscar una conexión, un acercamiento a las personas que les rodean para crear el comité de bases aquí en el Bronx. Le habla Joshua del Bronx, un fiel seguidor suyo. Gracias, un apoyo rotundo. Le queremos y usted es el próximo presidente constitucional de la República Dominicana. Gracias. Gracias, gracias. Óigame, eso es sin pica pollo, señores. Este público aquí es sin pica pollo. Sigue, sigue. Hola, hola. Sigue. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Con quién hablo? Arturo Luchón, estamos 100% con Ramfi, pero quiero saber qué vamos a hacer con esta junta, que es de PLD, que es mismo PLD. ¿Cómo es que vamos a subir? Estamos 100% con ustedes. Gracias, gracias. Escúchalo por el televisor que le va a contestar. Gracias por su llamada. Mire, lo de la Junta, nosotros estamos preparando varias cosas porque tenemos que tener un plan realmente intensivo para defender el voto y defender la voluntad del pueblo. Lo primero es que estamos preparando un batallón de 100,000 delegados. Oigan esto, excelente. 100,000 delegados. Nosotros tenemos 17,766 mesas electorales. Creo que van a haber un poquito más de mesas en este próximo proceso.
pero estamos preparando 100,000 delegados ahora en el verano. Creamos un gran equipo de comisión a nivel nacional, perdón, comisión electoral a nivel nacional, provincial y municipal, para preparar a todos esos equipos, porque el día de las elecciones es cuando se va a ganar, con delegados que defiendan el voto, que delegados que estén atentos por mesa, incluso los comités de bases o como le dicen, subdirectorios algunos también, se están componiendo simple y sencillamente con la cantidad de personas de una misma mesa electoral, para nosotros poder garantizar la facilidad en el manejo de todas esas personas y el día del voto poder traerlos a votar si es necesario, hacer cumplir el ejercicio democrático de la votación por todos los ciudadanos. Nos vamos a valer de organismos internacionales, no los que han ido ya a República Dominicana, otros con los cuales nosotros estamos teniendo conversaciones y explicándoles las dificultades de la República Dominicana. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para defender ese voto. Pero más allá de eso, le he dicho claramente y lo repito aquí, lo reiteraré continuamente. Nosotros no vamos a permitir que jueguen con la voluntad del pueblo. ¿Cómo? Si es necesario tirarse a las calles para defenderlo, nosotros no tenemos miedo. Y si el PLD se atreve a jugar con esa voluntad del pueblo, van a darse cuenta si es verdad que el gas pela o no. Y eso, muchachos, no aplauden eso. Adelante, adelante. 646-870-8237. El pueblo que quiera hablar con el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Ramfi, la verdad que me siento complacido, te doy las gracias. No es fácil, no, Pedro, un programa de dos horas. Quiero de manera anticipada darle las gracias a Jorge Rodríguez, el dueño y presidente, Jorge, de Canal América, por esta gran oportunidad. Un gran amigo, un gran profesional de la televisión. Vamos a coger un par de llamadas más y nos vamos. Buena. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Adelante. Onofre Corona de Long Island. Oigan eso, Long Island. Hola, adelante. Long Island. Adelante. ¿Cómo está todo? Un saludo especial para el Rampe Domínguez Trujillo. Gracias, hermano. Muchas bendiciones. Él está hablando con usted, señor Onofre. Hable con él ahí de Long Island. Estamos escuchándole. Él quiere montar un comité en Long Island. Personalmente, no sé cómo será, porque yo llamaré a Pedro después cuando nos ponemos de acuerdo, porque yo quiero apoyar a usted aquí en Long Island. Excelente. Tenemos un gran equipo con David Núñez, con Alberto de la Rosa, con Cristóbal, un gran equipo por allá que nosotros, Cristóbal Pérez, que es un gran dirigente nuestro. Le vamos a pasar el número si usted desea para que se comunique con ellos y pongámonos a trabajar, que eso es lo que pues, falta ahora. Otra llamada. Dale. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Una mujer. ¿Con quién hablo? ¡Que vivan las mujeres! Paola. Paola. Hola, Paola. Hola, ¿cómo estás? Estamos bien, amor. ¿Qué tal todo? Muy bien, primera vez que te veo. Estoy en Brooklyn y recientemente me he mudado desde España. Y te llamo porque justo lo que dijiste del tema de los consulados dominicanos es totalmente una realidad. El abuso que hay de los precios y las cuotas es un relajo. Eso es así. Es increíble cómo en la información que hay pública te ponen un precio y luego cuando vas es otro precio desorbitado. Es una vergüenza. El macuteo, la es el macuteo. De personas sin preparación que tienen trabajando en las embajadas dominicanas en el extranjero. Sí. Bueno, gracias. Me ha encantado todo lo que tú has dicho. Qué lindo. Bueno, gracias, Brooklyn también está. Y las mujeres de Brooklyn están con Ramfi. No, están con Ramfi. Señores. Todo. Gracias, amor. Ramfi, encantado, Paula. Muchas bendiciones. Ramfi, una última llamada y después un mensaje a la comunidad. Así porque va a ser. Ya. Perfecto. Tenemos que irnos. Vamos. Adelante. Adelante. Sí, buena. Sí, buena. Otra Hola. Mujer. Hey. Hello. Sí, le estamos escuchando. Adelante, Ramfi le escucha. Hello. Sí, háblame por el teléfono, por favor, te estoy escuchando. Okay, aquí del Bron, María Javier. ¿Qué tal, María? Ramfi. Aquí estamos, amor. Presidente Qué de la lindo. República Dominicana, 2020, Ramfi y Julio Leonardo, mi esposo.
Qué linda. María y Julio, un fuerte María, abrazo, mi amor. Bueno, gracias. Invita para mañana para gracias. La actividad y vamos gracias. A un mensaje. Vamos. No, absolutamente. A todo mi pueblo, quiero agradecerle a todos por estar pendiente de este programa de televisión. Qué gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Les extiendo una invitación a todos para que participen mañana en el Lehman College a las 8 de la noche con Ruby Pérez, con el Jeffrey el Cantalindo, con Fidelina Pascual. Y yo estaré invitado también a participar en ese evento, pero como un espectador con todos ustedes para compartir, para disfrutar esta gran música que va a estar acompañada por el Ballet Folclórico Dominicano. Los espero mañana en el Lehman College. Por favor, vamos a aprovechar este espacio para enaltecer la cultura y la dominicanidad. Y más allá de eso, les digo, las elecciones ya están a un año. Tenemos que luchar por nuestro país. Les invito a todos a que se integren a la lucha política, porque esa patria, la República Dominicana, es de todos nosotros, no de un grupito de insolentes. Vamos a hacer que nuestras voces se unan, vamos a trabajar de la mano del pueblo en la República Dominicana. Ustedes que tienen una preponderancia en todo lo que ocurra allá, porque ustedes son los que mandan esos chelitos, ustedes son los que tienen a sus familiares allá pasando trabajo y pasando hambre, saben las condiciones tan perniciosas a las que estamos siendo sometidos y saben que necesitamos una verdadera democracia, orden, progreso para todo el país. Esperamos que ustedes sean ente de transformación de la patria. Contamos con todos ustedes y que Dios me lo bendiga y recuerden todo por la patria. Que viva la República Dominicana. Y que viva Canal América, ¿verdad? Y que viva Canal América, absolutamente. Que señores, yo quiero terminar, Carlos, yo quiero terminar con el comercial de Ramfi anunciando y llamando para el evento de mañana en el Lima Center. Así es que después que yo me despida, nos vamos con ese comercial y concluimos. Señores, muy agradecido. Quiero de antemano, como productor de este programa, darle la gracia primeramente a Dios, luego a cada uno de ustedes, que oigan cómo están los teléfonos, señores, personas de Connecticut, de New Jersey, de todas partes llamándonos, y al señor Jorge Rodríguez, presidente de este canal, por cedernos una hora más de programa. No hay manera, no hay forma de cómo pagarle eso a Jorge Rodríguez y a Canal América. Sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta el lunes, si Dios nos lo permite. Nos vemos mañana en el Lima Center. Vámonos con el comercial. Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas de Nueva York y zonas aledañas, les invito a que me acompañen a compartir una noche folclórica dominicana en el Lehman Center del Bronx el próximo 18 de mayo a las 8 de la noche. Estaremos disfrutando de la buena música de Ruby Pérez. No debí quererte siempre, porque ahora tengo la pena. El Jeffrey. Mi tierra tiene como la tierra caliente. Y el merengue típico de Fidelina Pascual. Enamoré, ay, enamoré, vamos ya así, no te voy a perder. Acompañados todos por un ballet folclórico dominicano. Ven con nosotros para que disfrutemos esta noche maravillosa a ritmo de merengue y apoyando nuestra cultura y nuestra dominicanidad. No faltes. Precios populares desde $45 de venta en la base de taxi Old Town, Unicar y Agape. Además en el Lehman Center y en la página de internet lehmancenter.org.